Acabo de probar las HTC Vive. Lo prometido es deuda, me prometieron probarlas y las hemos probado. Y la verdad que es una experiencia que es la leche. Está una pasada. Me han dicho que he aguantado demasiado la ronda 10, así que me voy súper contento. ¿Cómo empieza la canción? Está pensando. Empieza con el tengo un... ¿No? Esa es mi parte, que es la única que es. Pues mi parte. Madre mía, qué vergüenza. Esto me da vergüenza, ¿eh? Que yo canto como el culo. O sea, la gente que ve Pixelmon. Pixelmon es la risa que yo. Pixelmon me lo tomo como. Estoy grabando con Frigo. Podremos llegar a 40.000 likes, lleva 100.000 ese vídeo. Lo voy a hacer. Voy. Vamos. Lo voy a tener. Y este gimnasio ya queda conquistado. Ahora. Lanza pokeballs, ya está atrapado. Sabes que pronto vas a tener a Yarados. Desde el incienso, desesperado.
que por mi zona te espera el de mi pies. No, ahora sé, no, 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 además, contó con un poco de ayuda. No le ha costado nada. Es un viejo vestido de mi madre, ¿sabe? Me lo he arreglado yo. Pon mucha atención. No permito que asistas al baile. Lo siento, madre. Lo siento. Dije que tendría valor, pero no lo tengo. Ya no lo tengo. Ya no creo en nada. Todo en equilibrio. Y este es el libro de la vida. El mundo está lleno de historias y todas ellas están aquí. Además, contiene muchas verdades. Algunas son ciertas y otras no tanto. Pero lo que no admite duda es que México es el centro del universo. Y hace mucho tiempo, en el centro de México, había un pequeño pueblo llamado San Ángel. Y claro, como San Ángel era el centro del universo, justo debajo estaba la Tierra de los Recordados. Un lugar mágico y alegre para aquellos que perviven en el recuerdo de sus seres queridos. Y más abajo, la Tierra de los Olvidados. El triste y solitario destino para aquellas pobres almas que nadie recuerda. Y es en San Ángel donde hace muchos años, en el Día de los Muertos, Xibalba y yo hicimos una apuesta en la que prácticamente dejamos el destino del mundo en manos de unos niños. Pero esa es una historia para otro día. Así que, si queréis saber cómo continúa, vivid. Porque cualquiera puede morir, pero vosotros tendréis el valor necesario para vivir. Y recordad, escribid vuestra propia historia.